amigos de San Joaquín, los saludamos nuevamente de parte de la coordinación de la Casa Municipal de la Cultura. Hoy estamos aquí con la señora Ruth Ríos Ramírez. Ella es una artesana ya muy conocida aquí en San Joaquín, ya tiene muchos años de trabajar en las artesanías y vamos a tener una breve charla con ella y esperemos sea de su agrado. Ruth, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias por esta gran oportunidad de compartir. Ok, Ruth, ¿desde cuándo nos dedicamos a la artesanía? Bueno, pues yo tengo aproximadamente 25 años ya trabajando en esta área maravillosa del arte y la creación, aproximadamente. Ok, ¿y por qué te llamó la atención la artesanía pudiendo haber vendido, pues no sé, otra cosa, ¿no? Ropa, no sé. ¿Por qué la artesanía, Ruth? ¿En dónde te nace ese gusto? Bueno, mi abuelo materno, él era joyero, igual que mis tíos, y pues creo que de ahí viene parte de la historia genética, digamos, de ese amor a las rocas, a la creación con las manos, ¿no? Ellos hacían trabajos con rocas semipreciosas, diamantes, zafiros, rubíes, etc. Y a mí me fascina más el tema geológico, soy un amante de la geología. Entonces de ahí se viene un poco ese gusto y la pasión por los minerales, además de toda nuestra historia prehispánica. Que cuando justamente llegué aquí, me enamoré de este lugar por estas raíces prehispánicas que tiene este lugar tan hermoso de San Joaquín. ¿De dónde eres, Ruth? Si nos podrías decir un poco de dónde naces, por qué, cómo es que llegas aquí a San Joaquín y como dices tú te enamoras, ¿no? Y por qué empiezas a meterte en eso de la artesanía o decides que aquí es donde debes de estar, ¿no? Pues yo creo que yo creo que más bien he sentido con la vida que Dios siempre tiene como un momento para ti. Y fue justamente en un paseo con una amiga, venimos de turismo, y cuando yo llegué aquí dije, wow, qué hermoso lugar. O sea, me enamoré del lugar instantáneamente. Esa sensación de estar entre los pinos, con la niebla que parece que baila entre ellos, se me hizo un lugar hermosísimo. La zona arqueológica, no se diga, que te platico yo, que es una sensación muy importante para mí como parte de nuestra cultura, y que siento ese gusto y esa emoción por resaltarlo siempre a través de mi trabajo en este desarrollo que ahora tengo en el tema de la artesanía. Y bueno, pues San Joaquín, como te lo dije, me enamoró desde el primer momento y fue esa magia y ese que dijo Dios aquí. Y sí, cuando llegué aquí dije, aquí quiero vivir, me encanta este lugar para traer a mi familia. ¿Te consideras ya sanjoaquinense? O dices tú, no, este es mi segundo hogar, o no sé. ¿Te consideras ya tú, yo ya soy de San Joaquín? Pues yo siempre he dicho que soy adoptada sanjoaquinense, porque la gente de aquí siempre me ha arropado, siempre me ha dado mucho cariño, y me he sentido muy bendecida por tantas personas que han estado cerca de mi vida desde que yo llegué. He tenido ese privilegio y pues yo de corazón lo siento como parte de mi tierra, ¿no? Parte, bueno, yo nací en la ciudad de Querétaro y San Joaquín es un estado de Querétaro, entonces pues me siento orgullosamente de poder compartir lo que hago en este municipio y compartirlo a otras partes de nuestro país y del mundo. Bueno, para mí San Joaquín, te comentaba que es un lugar privilegiado dentro del estado de Querétaro. Como municipio pues cuenta con una gran variedad de sitios que poca gente que ha podido conocer. Ahora, como tema de cadena productiva, pues me enorgullece comentarles que nos estamos empeñando en que la gente conozca un poco más de todo esto, tanto en el área de los restaurantes, qué puedes comer, como el tema de la gastronomía, dónde te puedes hospedar en ese tipo de casitas con encanto, en los hoteles, las cabañas, o hacer camping también, que es maravilloso, qué tipo de artesanías puedes comprar, y además conocer esa parte que tejen esas manos creadoras, ¿no? Que son todos nuestros artesanos de San Joaquín. Y bueno, pues entre todos ellos, pues tenemos grandes artistas, pintores como nuestro maestro Boy, entre el maestro Pablo también, y entre muchos otros chicos que han seguido su escuela y que ustedes bien lo saben desde la Casa de la Cultura, que hay grandes talentos entre todos ellos. Y que bueno, pues es un gran momento para darles la oportunidad a que siembren esa semilla de la creación en esa arte, ¿no? En esa parte del arte, de la cultura. Y bueno, San Joaquín cuenta con maravillosos lugares que me encantaría que diéramos a conocer, que le gritáramos al mundo que San Joaquín tiene un Edén, literalmente. Es un lugar hermosísimo. Puedes visitar cualquier rincón que encuentres entre las montañas.
siempre acompañado de un guía, que aquí tenemos nuestros guías certificados también. Queremos destacar que la gente puede visitar y puede sentirse acompañado con una explicación ya, con una historia, con la magia, con las tradiciones que tiene este hermoso pueblo, que sin duda va a ser su viaje mucho más diferente, ¿no? Que si solamente van y transitan en auto. Caminar y explorar aquí la montaña es de lo más hermoso, lo más maravilloso, porque San Joaquín tiene grandes comunidades donde su gente, justamente nos comentabas hace rato, vas a sus casas y te ofrecen hasta lo que no tienen. Disfrutas de esos tés que te dan la madre naturaleza y de esa comida que es totalmente de campo, ¿no? Que ahora, bueno, pues ya se con el tianguis rural el día lunes, para que vengan todos los turistas a visitar pues, también San Joaquín en este día. Y que entre semana, pues no solamente los fines de semana, entre semana, pues hay varias actividades, ahorita tal vez limitadas, pero San Joaquín tiene mucho que ofrecer. Y este lunes, pues pueden disfrutar esa gran gastronomía que envuelve cada una de sus comunidades y que tiene una herencia milenaria de todas sus generaciones ancestrales, ¿no? Entonces, con esos sabores que te da la tierra, no, pues, no puedes perderte. No, nos comentabas de lo de la cadena productiva. ¿Hace cuánto que esta o este proyecto existe, Ruth? ¿Cómo es que ustedes se ayudan? ¿Cómo es que los artesanos, los prestadores de servicios tienen contacto entre todos ustedes? O sea, ¿cómo lo trabajan? ¿Nos podrías contar tantito? Sí, mira, la cadena productiva se forma en el 2017, en julio del 2017, y esta la viene a sentar la Secretaría de Turismo del Estado en coordinación con la Secretaría de Turismo de San Joaquín. Entonces se asienta la cadena, es una votación que se hace de manera democrática y pues en ese caso yo quedo como representante de la cadena. El trabajo que nosotros desempeñamos es tratar de hacer trabajo de equipo y ayudar a que todos destaquemos esto que tenemos en cada uno de nuestras áreas, de nuestros negocios o nuestra parte local, para que todo el mundo conozca qué es lo que hay en San Joaquín. Porque como bien mencionabas, muy poca gente sabe toda esa riqueza que tiene San Joaquín en muchos factores, no solamente en el tema turístico, sino en áreas que pueden ser involucradas de forma directa e indirecta. Entonces, como cadena productiva, lo que hacemos es involucrar a todas las personas que tengan un negocio, como proveedores, restaurantes, artesanos, en el tema hotelero también, nuestros guías certificados, y toda la gente que está involucrada en el tema turístico, esa es una cadena productiva. Y lo que hacemos es compartirnos información, bajar las capacitaciones que nos da la Secretaría de Turismo del Estado a través de la Dirección de Turismo Municipal, pues imparten al grupo de cadena y se comparte con toda la comunidad, ¿no? La intención es que más personas que estén en el gremio turístico pues se incluyan en la cadena, están totalmente invitados para que puedan sentir ese cobijo que tiene la Secretaría para todos nosotros. ¿Cómo? Pues a través de formarnos, de conocer, de ver de qué manera podemos crecer como ese sector que es tan importante y que desafortunadamente ha sido golpeado últimamente por el tema de la pandemia. Pero bueno, gracias a algunas capacitaciones pues te dan, digamos, esas ventajas de salir adelante, ¿no? De no quedarte estancado y no darte por vencido nunca. Y justamente lo que hacemos es, por ejemplo, estar en coordinación. Tenemos un grupo donde nos compartimos toda esta información. Se elaboran sesiones ordinarias cada mes y mesas de trabajo. En este caso, pues estuvimos trabajando en una sesión de fotografías que nos han sido apoyados a través de la administración. Y esta fotografía van a convertirse en un video que queremos promocionar en el tema en la Secretaría de Turismo del Estado. También estamos trabajando con el Tec Milenio para hacer proyectos de cómo los negocios se comparten en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues entre eso, mucho trabajo, muchos webinars que tenemos que tener para informarnos, porque entre más sepamos, pues más herramientas tenemos, ¿no? Ok. Bueno, pues les comparto un poco de las artesanías que yo elaboro. Esto es una técnica que es enmendarse pieza por pieza con rocas minerales, que son parte de la historia emblemática y prehispánica de nuestro país, ¿no? Tienen un trabajo que es al estilo 1810, una técnica antigua, y pues el engarce es pieza por pieza, vienen los zarcillos, los aretes, con el mismo dije, ¿no?
Esto, todo ese tipo de rocas, pues son parte de nuestra historia regional. En particular, pues tenemos varios tipos de cuarzos, porque acuérdense que hace aproximadamente unos 85 millones de años, pues este lugar era una zona marina, y bueno, se quedaron atrapados, digamos, todo este tipo de sedimentos rocosos. Cuando se mueven las placas tectónicas, se elevan las montañas y se quedan atrapados todo este tipo de sedimentos minerales que forman capa tras capa, y entre ellos pues se petrifican fósiles, entre ellos rocas, maderos, plantas, etcétera, y algunos caracoles también. Entre ellos, por ejemplo, aquí podemos apreciar esta calcedonia, que es una belleza para mí. Tiene toda la historia geológica de nuestro planeta, y puedes apreciar aquí varias flores que se han sedimentado. Entonces yo escojo la roca, la selecciono, digamos, y sueño, digamos, con el diseño, y ya lo creo en esta técnica. ¿Tus artesanías las has presentado ya en algún lado? Bueno, sí, en algún momento de mi vida se montaron como una exposición en el Museo de la Ciudad de Querétaro, y se hizo una exhibición de todo este tema de la filigrana, que es una técnica prehispánica que se trata de realzar en toda Latinoamérica, y pues particularmente en el estado de Querétaro. Okay. Así es. Pues este es varios de nuestros diseños. Esta es otra técnica también, que es igual con minerales, y el cruce de la roca pues es atravesado. Lo puedes apreciar de esa manera. Y en este otro caso, por ejemplo, que es una aventurina, pues es a base de metales que tienen una cubierta, y pues para las personas que son alérgicas, pues tiene este material que es muy noble, y además maderas que son seleccionadas también de nuestra región. Por ejemplo, esta otra pieza, pues son madres perlas. Estas no son nativas de la región, pero sin embargo, pues es un diseño muy, muy exquisito para las mujeres que les gusta lucir algo más elegante, ¿no? Y así, pues, varias rocas que puedes mirar aquí, que son parte de los sedimentos que se encuentran entre las cavernas y las grutas que tenemos aquí en nuestra región. Que son las decoraciones de cada pieza en forma de flores, que es un entretejido de los metales que se puede hacer en varias técnicas, que puede ser papel, en madera o en metales, como en este caso, con ojos de tigre. Esos igual diseñados con sus aretes, igual, por ejemplo, como este, que es un diseño más sencillo, pero lleva malaquitas que son muy, muy, muy hermosas también. Entre tantos minerales que tenemos en nuestra región. Igual los aretes, por ejemplo, tengo diseños en diferentes colecciones de rocas semipreciosas y cristales finos también. Puedes encontrar desde granates, jades, lapislázulis, turquesas o aventurinas y cuarzos naturales. Oye, todo lo que estamos viendo aquí son bastantes artesanías. ¿Tú haces la mayoría o elaboras la mayoría de ellas? Fíjate que el 95% aproximadamente es parte de lo que yo elaboro, y algunas otras piezas también vienen de nuestros compañeros artesanos. Por ejemplo, en el caso de los llaveros de madera, también los vendemos aquí, pero eso pues yo no los diseño. Tenemos pantuflas, en este momento ya no tenemos, pero también vendemos las pantuflas que hacen en la comunidad de Coni, y igual las cremas y eso. Todo lo de la cadena productiva se echa en la... Sí, vamos, bueno, ellos no todos están en la cadena, me encantaría que estuvieran y son bienvenidos para que estuvieran, pero sí, algunas de sus piezas nosotros se las vendemos aquí. La idea, pues, es que todo el mundo conozca lo que hay en San Joaquín. Ok, me parece perfecto. Bueno, amigos, pues estamos aquí ahora en la planta baja de aquí, de donde está el lugar de artesanías. Esto, la galería. Esto nos comentaba Ruth, bueno, ya también ella está incursionando en el ambiente hotelero. Nos hablas que se llama la Casa de los Pájaros, ¿verdad? Así es. La Casa de los Pájaros, en donde también pueden venir a hospedarse y pueden conocer a Ruth y aparte comprar artesanías. Fíjense qué bonito esto. Entonces, no sé si nos quieras hablar un poquito de la Casa de los Pájaros. Sí, bueno, pues estamos ahorita apenas recientemente incursionando en este tema del hospedaje. Es un concepto que se les llama casitas con encanto, y pues la intención es darles a las personas una experiencia más que un hospedaje, ¿no? Entonces nosotros los vinculamos justamente con el tema, volvemos al tema de la cadena productiva, que es el darle servicio de alimentos, el servicio de recorrido en cuatrimoto o el servicio de un recorrido por medio de las montañas.
y tenemos nosotros la experiencia de las manzanas, que les vendemos la historia de cómo las manzanas se dan en este lugar y la cosecha justamente de ellas. Va la gente, corta una manzana y tiene le pide permiso al árbol y a la madre tierra para poder tomarla, y pues para ellos y para los niños como en sí como familia, pues es una experiencia hermosa de lo que representa San Joaquín como un evento que es muy importante aquí, como la Feria de la Manzana. Entonces es parte del tema como experiencia en el hospedaje. Okay. Entonces, Ruth, hace rato me platicabas, ¿podrías contarnos de dónde más, aparte de que estás aquí, en dónde más has estado participando, en dónde más has trabajado o he dejado tu granito de arena? Bueno, he estado participando en varias áreas, por ejemplo, en el tema del arte, también en algún momento con mi maestro Francisco Javier Estrada Reyes, pues participé en varias exposiciones en galerías en Querétaro. Y en el Museo de la Sierra Gorda queretana tuve una exposición muy importante para mí, que se llamó Del Academicismo a la Revolución. Esa experiencia fue muy grata, porque pues, además de mi exposición, pues tuve una buena venta de obras en ese momento, en el tema de pintar, de la pintura, con técnicas mixtas, que es una técnica muy hermosa. En otro momento también participé en el INI, que es el Instituto Nacional Indigenista, en el municipio de Amealco, pintando un mural justamente con mi maestro, que fue él, pues, el que creyó mucho en mí y pues, siempre me echaba porras para ponerme en esta parte del arte y la pintura. Y bueno, después de eso también presenté varias obras en la ciudad de Oaxaca, en el Jardín de Arte, y presenté en la Ciudad de México, también en una expo de pintura. Ahí en este lugar pues se hicieron varias ventas y subastas de obras de artistas no reconocidos, y pues ahí fue también una parte de mi trabajo. Y una vez también aquí dentro de San Joaquín, pues fui votada, digamos, para trabajar en el tema de la coordinación de arte y cultura a nivel municipal. Y pues tratamos de, fortalecer proyectos culturales que hay en el municipio, de tanta gente que, como te mencionaba anteriormente, hay talentosa en este municipio, jóvenes y personas que se han dedicado, entre ellos el grupo de Tres Bambalinas, que lo dirige la señora Elena, y Gilberto y Sandra, que es un gran talento que tenemos en San Joaquín. Ustedes conocen a ellos, que han presentado grandes obras en el municipio, y entre ellos la representación teatral de la Semana Santa con el Via Crucis, con más de 50 actores en escena. Entonces, proyectos como ese con el maestro, algunos maestros que ya no están en la región, pero se bajaron muchos proyectos en ese sentido, y pues vamos, digamos que vamos y defendemos porque sí queremos que les den ese recurso a estas personas, ¿no? Y pues entre esas partes, algunas otras actividades. Siempre he estado buscando la forma de contribuir en este municipio que amo tanto. Y entre ellos también algunos performances en fin de año. Participé como en eventos justamente con ellos, en la representación y también en la dirección de los performances que se elaboraban para otras chicas en el momento en que yo ya no podía participar, ayudaba y contribuía con mi participación en hacer, digamos, los cuadros que se presentaban para fin de año. Porque quiero que sepa la gente de todo el país y de donde nos quieran que nos estén viendo, que en San Joaquín hay muchos eventos, y principalmente también en fin de año pues se celebra la salida del año viejo y se celebra la llegada del año nuevo con la comida de la amistad en Campo Alegre, que también es una fiesta preciosísima, y pues que tienen que venir a vivirlo, ¿no? Hay muchas cosas aquí que ustedes hacen desde la Casa de la Cultura, como el evento, ya me adelanté hasta diciembre, pero pues el evento del Día de Muertos, ¿no? Todo lo que ustedes hacen en las invitaciones para los chicos con las Catrinas y todo eso que hay hermosísimo, y sus concursos que hacen también ahí. Desafortunadamente, pues este año no nos dejó hacer, no nos ha dejado hacer mucho, pero pronto, pronto volveremos, y yo creo que volveremos recargados, ¿verdad? Así es. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, ¿algo más? Invitar a la gente, dar ¿cómo se pueden contactar contigo? Para que pues ahora sí que el que dice, me gustó aquí la Casa de los Pájaros, quiero ir a vivir esta aventura, quiero
venir a visitar, a ver las artesanías, ¿en dónde te pueden contactar? Mira, mi teléfono es en el 441-135-1086, llamadas por WhatsApp o mensajes, y la página de Facebook en la Casa de los Pájaros, y la plataforma de Airbnb, que también es como la Casa de los Pájaros. Puede aparecer al final, si gustas, todos mis datos para que los conozcan, y pues estamos a sus órdenes para que vengan y disfruten de este maravilloso lugar. Quiero que sepan que estamos aquí nosotros sobre una cañada que atraviesa la montaña, y después de esta arboleda grande de pinos que se ven y de cedros y fresnos, está toda la cordillera de la montaña. Entonces, esto es un viaje porque si te gusta la naturaleza, te vas a interconectar contigo y con en este espacio que es hermoso. Aquí arriba nosotros, dentro de la historia, pues se cruzaban las vías de los carritos mineros, donde se intercambiaban para trasladar el mineral. Y sobre este mismo camino, que es lo contrario a la zona arqueológica de Ranas, que nos encontramos a 3 minutos aproximadamente, pues se encuentran los caminos reales que llevan a la zona, a ese trayecto, digamos, del tema minero. Entonces es una gran experiencia. Aquí puedes encontrarte santuarios de diversas aves que vienen, que son locales y que son migrantes. Entonces es una belleza escucharlos, y un deleite escucharlos y sentirte conectado, entusiasmado, y sobre todo valorar la naturaleza y valorar a nuestra madre tierra, ¿no? Y San Joaquín tienes que vivirlo en todas sus formas, en todos los momentos y en todas las formas que puedes visitarlo. Siempre te vas a llevar una experiencia inolvidable, porque recuerda que las cuatro estaciones todo el tiempo van a estar presentes. Entonces, en lugar de que corramos de la lluvia, hay que venir a la lluvia, ¿no? En lugar de que corramos del frío, hay que venir y disfrutarlo. Igual al sol, igual el viento, todo lo que encierra la propia naturaleza, les invitamos a que se conecten con eso. Y bien sabemos que no hay eventos, pero hay todo esto que más quieres, ¿no? O sea, es un regalo que Dios nos da, y pues les invitamos a que nos visiten y lo compartimos con todos, con toda la gente que venga a visitarnos. Les recomendamos que hagan reservaciones, porque justamente pues les va a dar esa experiencia específica y especial para cada una de las personas. Ok, damos las gracias por esta pequeña entrevista y más que nada por recibirnos aquí en tu casa, que también es tu casa. Te damos las gracias a nombre de la coordinación de la Casa Municipal de la Cultura. También te damos el agradecimiento que mereces. Y muchas gracias. Esperemos, amigos, gente que nos está viendo o que va a ver el video, vengan a San Joaquín. Esto de la pandemia, pues, está pasando poco a poco, pero tomamos las medidas que se tienen que tomar, y pueden pasar un rato agradable, no se van a arrepentir. Gracias, Ruth, nos vemos entonces para la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias.